俺を覚えているか。俺はゴンフリークス、カイトを取り戻すためお前に会いに来た。Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo vídeo de Lo Que Mete. Estamos en un nuevo vídeo de Blox Fruits y hoy, mi gente, venimos a hablar sobre el sneak peek número 4 de Laudate número 15 de Blox Fruits. Como ya lo saben, los creadores nos han estado pasando mini trailers en los cuales nos muestran las cosas que van a ser implementadas en la actualización número 15. Y déjenme decirle, chicos, que este al parecer es el último sneak peek barra trailer, ¿vale? Porque al final del video nos informan que al parecer este será el último. Significa que la actualización se viene dentro de poco. No hay una fecha pautada, pero ya más o menos nos podemos hacer una idea de cuándo va a salir. Yo le pongo que dentro de unas 2 a 3 semanas ya tendremos la Laudate número 15 para que todos la podemos probar sin ningún problema. Tal vez menos, tal vez más, nunca se sabe, ¿vale? Igual, cuando haya una fecha pautada, yo haré un video informándoles a ustedes de cuándo va a ser lanzada esta tan esperada actualización. Ahora, vamos al tema que nos incumbe y nos reúne en el video de hoy, la cual es el sneak peek número 4. En este tráiler número 4 nos mostraron cuáles serían 4 de las nuevas frutas que van a implementar en esta actualización. Recuerden que en anteriores sneak peeks nos habían mencionado que se iban a venir 7 nuevas frutas y 2 awakening. Los awakening ya los teníamos confirmados, los cuales son la Buda y la Magma. Sin embargo, las frutas no sabíamos cuáles iban a ser. Solo habían simples suposiciones. Sin embargo, muchos estuvieron teorizando de cuáles frutas podrían llegar a ser las que se vinieran en esta actualización. Y déjame decirte que, bueno, las teorías fueron acertadas. Las frutas que se van a venir aquí son las que yo más vi frecuentemente en teorías, las cuales son la fruta del diamante, la fruta lobe y la fruta del halcón. Sin embargo, aún nos queda otra fruta más, la cual no vi que nadie mencionara, la cual es la fruta Kilo. Una fruta que, bueno, si no me equivoco, creo que pertenecía a un general de Crocodile, no me acuerdo muy bien la verdad, pero bueno, esa sería otra fruta que van a implementar, ¿ok? Hasta ahí todo bien. Ahora mismo en pantalla estarán viendo lo que viene siendo el trailer, donde nos muestran de base lo que viene siendo la fruta del halcón y la fruta del diamante. Como ven, se ven que son frutas con transformaciones, ¿no? Por ejemplo, la del halcón nos da lo que viene siendo unas alas. No sé si cuando la tienes consumida de por sí ya te las da o es simplemente una transformación. Pero se ve bastante chula, la verdad. Lo que viene siendo también la fruta del diamante, pues nuestro cuerpo se vuelve pues de eso, ¿no? Diamante. Me hubiese gustado muchísimo más que tuviese, no sé, la transformación del diamante otra forma más. Pero bueno, ahí está, ¿no? Está bastante chévere, ¿para qué negarlo? Además, a medida de que va pasando el tráiler, nos muestran las habilidades con las cuales van a contar las frutas que ya les mencioné. La del halcón, la del diamante, la kilo y la lobe, por supuesto. Algo que me pareció curioso mientras yo veía el tráiler, porque lo vi como unas 2-3 veces, no lo vi tanto, es que la fruta del halcón, kilo y diamante no tienen como que muchas habilidades, ¿eh? O sea, me atrevo a decir que van a tener 4 a 3 habilidades. Creo que 4 sería exageración. A ver, esto no significa que las frutas vayan a ser malas, no, a lo contrario, se ven que son frutas que van a ser bastante utilizadas en el tema del PvP, por ejemplo la del halcón o la del diamante. La kilo no creo que mucho, pero las dos que ya les mencioné anteriormente creo que sí van a ser utilizadas muchísimo pues en eso, ¿no? En lo que viene siendo PvPs. La lobe también se ve que van a tener habilidades formidables, ¿vale? Aunque sí, cabe destacar que tiene habilidades muy similares a las que tiene la fruta lobe en King Peace, o también conocido como King Legacy, pero eso no significa que se hayan copiado, no. Nada que ver, ¿vale? Simplemente estoy diciendo que tienen algo así como ciertas referencias, ¿no? Pero oye, bastante bueno. Yo digo que la fruta del halcón y la de diamante, al igual que también la lobe, van a ser frutas que van a ser utilizadas muchísimo en PvP. Y la fruta kilo creo que va a ser una fruta
más o menos random, la verdad. Tal vez me estoy equivocando y tal vez la Kilo termina siendo la más poderosa de todas, quién sabe. Tampoco se ha mencionado el precio hasta el momento, a la fecha que estoy grabando este video, no se ha mencionado el precio que van a tener las frutas que nos mostraron, ¿vale? En este sneak peek número 4. Yo tengo una teoría, creo que la Kilo por mínimo va a estar un poquito más arriba que la fruta del humo. Lo que viene siendo la diamante, me atrevo a decir que va a estar un poquito más arriba que la fruta barrier, ¿vale? Entre la magma y la barrier, creo que va a estar ahí la diamante. Lo que viene siendo la del halcón, me atrevo a decir que va a estar arriba sobre la oscura y debajo de lo que viene siendo la fruta de luz. Y lo que viene siendo la fruta lobe, esta se me complica muchísimo en dónde puede estar, pero yo creo que puede estar entre la rumble y la pájaro fénix. O al menos esas son mis teorías. Ustedes abajo en la caja de comentarios pueden teorizar de cuál será el precio que tendrán estas nuevas frutas. Y bueno, mi gente, esto es todo por mi parte. Espero que el video les haya gustado y sobre todo les haya servido. Recuerden que si quieren más videos de lo que viene siendo Blockthrough, ya sean guías o showcase, simplemente tienes que dejar tu like para completar o superar el reto de 170 likes. Si completamos o superamos esa meta, seguiré trayendo más videos de este grandioso juego. Y no tengo más que añadir, más que decir que abajo en la descripción está mi grupo de Discord. Ahora sí, no tengo más que añadir. Con esto me despido, un saludo y eso es todo.